¿Qué tal, Nico? Bueno, un abrazo para vos, un saludo a todo el equipo y también un saludo a todas las audiencias. Un placer estar con ustedes. Bueno, nosotros estamos expectantes porque es el sorteo de la B, pero la complicación es que no sabemos cuándo va a arrancar el fútbol en general en nuestro país. La realidad es que hay alguna certeza de saber de cuánto puede llevarnos esta situación de Y cuarentena. lamentablemente en eso no los voy a poder ayudar. Porque, bueno, es algo que nosotros ya la semana pasada veníamos analizando en las reuniones del Comité Ejecutivo, estábamos prácticamente en sesión permanente. Recién el jueves en la noche tomamos comunicación, en primer lugar, con el Secretario Nacional de Deporte, con el señor Sebastián Bauzá. Inmediatamente después nos llamó el Presidente de la República, donde en principio nos pidió que los partidos, sobre todo de primera división profesional, o sea, que eso no afectaba a lo que es divisiones formativas, eso no afectaba bajo ningún concepto de divisional B, ni a las otras divisionales. Pero claro, ya el día de ayer, con la aparición y la confirmación de estos nuevos casos, o los primeros casos de coronavirus aquí en Uruguay, obviamente el gobierno se vio obligado a tomar medidas, obviamente más drásticas. Con lo cual nos comunicaron ayer a última hora, sobre las 9 de la noche, que entendían y recomendaban que se suspendieran todas las actividades deportivas, y obviamente eso involucra no solo al fútbol, sino a todos los espectáculos públicos, lo que nosotros ya desde un primer momento habíamos determinado que cualquier medida que tomaran las autoridades públicas, nosotros íbamos a hacer contestes con ellas, ni más ni menos, pero íbamos a acatar inmediatamente lo que se planteaba, porque más allá de obviamente los perjuicios que esto nos genera para todos, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la organización, obviamente acá lo más importante es la integridad y la vida humana, y para nosotros eso es esencial y tenemos que estar a disposición de las autoridades, que es lo que corresponde. Así que bueno, anoche suspendimos todas las actividades y obviamente como esto y el análisis de todo esto es minuto a minuto, obviamente tampoco tenemos posibilidades de saber hasta cuándo va a ser, porque obviamente todo depende de los protocolos, todo depende de la evolución del virus, no solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo. Así que bueno, de a poco habrá que esperar, habrá que tener paciencia, esperemos que esto sea algo de muy pocos días y que lo más pronto posible empecemos de nuevo con las actividades, que es lo que todos queremos, ¿no? Una solución que se puede dar en algún momento es que quizás el fútbol vuelva de forma paulatina jugándose a puertas cerradas, ¿o crees que cuando se vuelva va a ser porque tenga que haber público en las tribunas? No, yo creo que las medidas, obviamente, como estas medidas que lamentablemente se dieron de forma muy intempestiva por la situación que se fue generando. Yo creo que en la medida, porque nosotros tenemos que ver que ahora, por ejemplo, China ya no tiene el foco como estaba planteado desde el comienzo del virus. Incluso China también, paulatinamente, ahora ha empezado a liberar un poco lo que es justamente la gente en las calles, ha empezado incluso también en algún tipo de espectáculos a liberar toda la situación, con lo cual yo tampoco descarto de que en algún momento, cuando la cosa empiece a mainar, que se pueda empezar a jugar a puertas cerradas y posteriormente se pueda empezar a liberar. Pero bueno, la verdad que no sabemos en qué va a terminar esto, yo creo que tampoco ni el gobierno lo sabe. Así que bueno, tenemos que armarnos de paciencia, afrontar esto, que es una situación extraordinaria, obviamente es una situación de fuerza mayor que nos excede totalmente. Así que bueno, tener paciencia y aguantar, porque obviamente nunca hemos vivido una situación parecida, es la primera vez, y tenemos que pasarlo con la colaboración de todos, la AUF, ya no solo desde el punto de vista del fútbol, sino desde el punto de vista también como factor que tiene mucha integración desde el punto de vista social, se ha puesto a disposición del gobierno. De hecho, nosotros ya la semana que viene vamos a implementar cursos de capacitación para los planteles, para los cuerpos técnicos. Incluso vamos a tratar de difundir todas las medidas que el gobierno nos transmita para tratar de colaborar con todo esto, que como te decía, es algo totalmente excepcional. Recién hablábamos con Nicolás Núñez, presidente del equipo de Racing, y nos comentaba que quizás el fixture se podía haber suspendido o pospuesto unos días más adelante,
Dado que el foco de atención está por otro lado, no está tanto en qué va a pasar hoy con la segunda división, sino más en qué va a pasar con todo este problema mundial que tenemos con el coronavirus. ¿Crees que lo mejor hubiese sido que sí se hubiese aplazado un poco la fecha del fixture o está bien que se haga el día de hoy? Bueno, mira, esto lo que pasa es que la decisión fue anoche sobre las 9 de la noche, donde se resolvieron suspender todas las actividades deportivas. Estuvimos justamente conversando eso sobre última hora, sobre las 10 o 11 de la noche, y un poco la idea era, porque también había que entender que ya estaba todo absolutamente armado, yo no sé qué es lo que va a suceder al final, si el sorteo se va a hacer o no, pero estuvimos discutiendo, viste, la noche hasta última hora, justamente esa posibilidad. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Quizás ya por el tema de la logística y porque quizás la concentración de gente no era sustantiva, hay que recordar que un poco esta medida va a los efectos de evitar concentraciones de gente de más de 1000 personas. Sí, claro. Entonces, quizás yo creo que por eso no se determinó no suspenderlo y bueno, continuar adelante. Y más allá de que obviamente la postergación del inicio seguramente sea un hecho por todo lo que va sucediendo, por lo menos ya el fixture ya queda establecido, que me parece que debe ser el objetivo principal, ¿no? La última, Gastón. Una de las preocupaciones que también trasladaba el presidente de Racing, que debe pasar con los equipos de la E, pero también con los de la A, es el tema de todo lo que puede ser las pérdidas económicas de bueno, mantener un plantel, si se tiene que estar 20 o 30 días inactivo, de todo lo que genera el alrededor de fútbol. Le debe pasar también a la AUF en cierto punto. ¿Hay garantías como para quizás quedarnos sin fútbol y que todo pueda transcurrir con normalidad? ¿O crees que se pueda generar algún inconveniente económico en la interna por todos estos temas? Y lo que pasa es que esto creo que va atado de la mano con la duración y el término de estas medidas, ¿no? Digo, si estas medidas tienen un término de algunos días, obviamente el impacto económico no va a ser tan grande, pero convengamos que el impacto económico de esto no solo es a los clubes, no solo es a la AUF, es a nivel general de la gente, de la familia, a nivel país. Entonces, obviamente, después de que pase todo, se harán las evaluaciones correspondientes y se verá cada uno desde su lugar de qué manera puede colaborar con la situación, porque esto es algo lógico y razonable. La situación incluso de pérdida, si bien los espectáculos hoy son deficitarios, en el caso de que se hubiera jugado puertas cerradas también iban a ser deficitarios, pero yo creo que después de que pase todo esto tenemos que ahí hacer un análisis de cuantificación de cuáles son las pérdidas y los perjuicios que cada uno ha sufrido, y en función de eso la AUF siempre va a estar dispuesta a colaborar. Incluso nosotros estábamos ya en un proceso de finalización de negociación por los derechos de la televisación de las eliminatorias. Eso a la AUF le implica que justamente es el presupuesto para los 4 años está involucrado directamente con lo que es justamente los derechos de televisación de las eliminatorias, y por toda esta situación se ha postergado esa negociación, o sea que la AUF ha tenido en ese sentido perjuicios muy grandes, pero también hay que entender que son situaciones extraordinarias de fuerza mayor que nos exceden totalmente, con lo cual, bueno, hay que esperar que pasen, hay que hacer las cuantificaciones correspondientes y en la medida de lo posible colaborar en lo que a nosotros nos toque, ¿no? Lo que es probable, Gastón, es que por cómo viene el ritmo, nos quedemos también sin Copa América, teniendo en cuenta si se suspende la Eurocopa, más que nada porque también se quería emparejar y también es complicado proyectarse en algo de tan corto tiempo cuando justamente, por ejemplo, en Argentina hay esencialidad hasta prácticamente todo el año. Es un poco también lo que sí se había dispuesto de alguna manera. Y después también el tema de la Libertadores, ¿no? Porque acá no hay fútbol, pero si la Conmebol en algún momento resuelve volver, también imagino que hay que acompasar con el medio local, porque si no los equipos también va a ser una complicación jugar por los niveles físicos que se pueden llegar a dar de justamente no tener actividad, ¿no? Sí, además que justamente ya los calendarios estaban bastante, bastante apretados. Imagínate ahora con toda esta situación de que, bueno, la Copa América todavía no se ha suspendido, no hemos tenido ninguna notificación al respecto, pero bueno, se ha suspendido la Copa Libertadores, se han suspendido las dos primeras fechas de la eliminatoria, se suspendió el sudamericano femenino sub-20 que está disputándose en San Luis, que la fecha se disputaba hasta hoy, pero ya a partir de mañana las delegaciones tienen que regresar. De hecho, nuestra delegación está llegando
el día lunes, con todo el protocolo que eso implica, porque están viniendo de una zona donde hay casos de coronavirus. No, él estaba, aparte, en Alateo, futbolísticamente, estaba en su mejor campaña de selección. Sí, realmente ganaron los dos primeros partidos, después perdieron contra Brasil, que bueno, es una potencia mundial, pero realmente en fútbol femenino se ha visto un avance bastante importante y en eso nosotros hemos apoyado mucho justamente y tenemos mucho que ver en eso. Pero bueno, nosotros no sabemos hasta cuándo va a durar este tipo de medidas, con lo cual, por eso te digo, así como se hacen las evaluaciones desde el punto de vista económico, yo creo que cuando termine todo esto, ahí se verá cuál es el tiempo que queda restante y cómo se van acomodando todas las competiciones, porque obviamente esto ha trastocado no solo al fútbol, sino a todos los países en general. Y bueno, yo creo que en algún momento va a pasar y vamos a tener que hacer las evaluaciones correspondientes. Gastón, agradecerte por estos minutos y bueno, que el fútbol vuelva pronto y que se vaya el virus también, que es algo complicado para todos, ¿no? A veces, obviamente, nosotros nos toca este tema porque estamos vinculados al fútbol, pero sin duda es preocupante por todo el resto, ¿no? Por todos la sociedad en sí, que aparte se genera una psicosis que a veces uno ve en redes que preocupa también, ¿no? Exacto, es así, es tremendo lo que vemos todos los días, lo que pasa en los supermercados. Pero bueno, cada uno es como es, esperemos que pase pronto. Te mando un gran abrazo, Nico, un saludo a todo el equipo y también un saludo a la audiencia. Estamos a la orden siempre. Un abrazo grande, grande, Gastón, ¿eh?